Había que seguir con la saga del Señor de la Noche y hoy repasamos al tercer personaje, el dios de las fiestas, que hace su debut en... ¡Poder animal! La trama arranca con una fiesta en el techo de la casa de Finn y Jake, viendo la gran energía que tiene el primero para celebrar, llamando la atención de uno de los invitados que hace una extraña pregunta. ¿Crees que tu energía podría usarse para accionar un motor? ¡Eso creo, viejo! Además, vemos que no fue invitado a la fiesta ni por parte de Finn ni de Jake, pero no le dieron importancia y siguieron en la fiesta hasta el final. Al día siguiente, Jake amanece y nota que Finn no está en casa, porque fue secuestrado durante la noche por el extraño de la fiesta, que en realidad es el maestro de los gnomos y del bajo universo, que busca una fuente de energía para la máquina volteadora, que sirve para dar vuelta al mundo y que ellos queden por encima. Sin alternativa, Finn es obligado a correr sin parar para producir energía, esperando que Jake aparezca para salvarlo, pero parece que este está distraído con otras cosas. Finn sigue siendo usado para producir voltios con su baile, pero su amigo sigue distraído con lo que fue usado para el segmento Ja 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 de Cartoon Network. ¿Ya conocen el del duende que se cortó la pierna izquierda y el brazo izquierdo? No. ¡Ay, mamacita! ¡Ahora estudia derecho! Después de este chiste, se desmaya y lo llevan al reino de las nubes para conocer al dios de las fiestas, que le da su aceptación por ser tan estupendo y contar tan buenos chistes, así que le otorga un deseo. Allí le pide que quiere tener la concentración necesaria para encontrar a su amigo, porque se anduvo distrayendo todo el día, y aunque el contrato tenga letra chica, le dan la energía de 1000 demonios fiesteros que lo hace demoler todo a su paso. Esto le sirve para vencer a los gnomos y todo su malvado plan, escapando con Finn de allí para comer un rico pancito de canela. La segunda aparición del personaje protagonista de este video se da en... Silencio. Acá tiene una participación menor. Para quienes no saben, este capítulo es en el que Finn y Jake se la pasan sin hablar. Esto perturba a Bimo, que no confía en que ellos sean reales. Este invitó a unas chicas en bikini para hacer una fiesta y después de comprobar que sus amigos eran quienes decían ser gracias a la ayuda de estas muchachas, comienza la fiesta que llama la atención del dios de la fiesta que interrumpe en la casa al final del episodio. La próxima aparición de este mismo es en... Terminó la fiesta, isla de señorita. Acá vemos al rey helado naufragar en una isla que en realidad tiene vida. Toda la isla es el cuerpo de una dama, que ahora se nos revela que es la novia del dios de las fiestas, que es extremadamente celoso y parece medio un salame, por no decir otra cosa, porque va a buscar una radio que dejó tirada por ahí ya que vomitó encima de la que usaban en una fiesta, así que se va rápido de allí. La isla, después de una charla con el rey helado, se da cuenta que el tipo la trata mal y no deben seguir en una relación, así que cuando su pareja regresa para buscar las pilas que se había olvidado, intenta decirle lo que piensa, pero no puede. El rey helado se dirige a charlar con el lobo y este se vuelve loco al saber que otro hombre vivía en el cuerpo de su pareja, así que comienzan una batalla aérea donde cada uno lanza diferentes ataques, pareciendo que al ser una especie de dios podría acabar con el rey, pero como Simon fue más astuto, lo noquea congelando una nube. Al ver esta situación, Ice King se esconde detrás del fiestero para fingir que es él y hablar con la chica isla, quien se anima a terminar con él. Así que una vez terminada la charla, lanzan la cabeza inconsciente al espacio y, aunque uno creería que no aparece más después de esto, en realidad sí lo hace en el capítulo llamado ¡Despierta! Este también estuvo en el anterior review, así que les recomiendo verlo. Pero acá el dios de las fiestas está relajándose en el jacuzzi con el búho cósmico, a quien también le podría dedicar un video. Y se va de allí cuando la fiesta termina, porque cuando Jake regresa con Finn, este ya no está. Por eso vamos al siguiente episodio. Orbe. Esta es su última aparición y lo hace dentro de un sueño de Finn el humano, que sueña que vuela y entre las nubes ve una fiesta perteneciente al protagonista de este video con unas bananas humanoides medio chamuscadas. Y allí pasan al sueño de Bimo, terminando esta recopilación de episodios donde aparece el dios de las fiestas. Este personaje es uno de los poderes del Inquiridión presentados en La aventura épica de Finn y Jake, donde vemos la característica del color beige que rodeaba su boca, diseño que fue cambiando desde su debut, perdiéndolo en el transcurso de los episodios. Aunque algo que pocos sabían es que originalmente se había pensado a este personaje como un cocodrilo sobre una patineta. ¿Se imaginan cómo hubiera sido? Déjenme su opinión en los comentarios. Este personaje, a comparación de los otros dos anteriores que revisamos en esta mini sección que se rige por una canción de Don Omar, creo que es menos impactante o tiene menos llegada al público, ya que no es alguien con el que logremos empatizar o ver algo más allá de sus breves apariciones en pantalla. Incluso podría ser odiado o no querido al menos por su toxicidad con su pareja, la isla, disfrutando cuando el rey helado se deshace de él estando inconsciente lanzándolo al espacio, aunque más tarde en otro episodio, más adelante en la serie, se revele que aún sigue vivo. Pero las participaciones que tiene este no lo dejan posicionado en un buen lugar y tampoco tiene un episodio que le deje toda la atención a él, como fue el caso de Beto Bullicio o Fidel Fiesta, que me deja pensando que tendría que profundizar más en el primer personaje. Pero cuestión aparte, nadie podría discutirle el puesto del Señor de la Noche, ya que en el mismísimo nombre lo menciona, es el dios de las fiestas, y no por nada tiene esa categoría, es alguien que vive por y para las fiestas. Ya sea un lobo con gorra o un cocodrilo con skate, este fue pensado para condensar todo lo que un fiestero extremo puede ser, anteponiendo sus placeres ante cualquier otra cosa que tenga en su vida, sacrificando esta solo por el simple hecho de estar en el lugar indicado para él, una celebración de la vida constante. Retomando la parte que dije anteriormente de la canción de Don Omar, ya fue usada cada parte del estribillo para poner como título de los videos, excepto una sola, comenzando por el Señor de la Noche, siguiendo por mitad hombre, mitad animal y ahora mejor escapa o te va a matar. Solamente quedaría repetir las partes del Señor de la Noche como con otro posible video de Beto Bullicio y finalmente también quedaría buscar un personaje fiestero más que encaje con la letra, con tu corazón no debería jugar, que principalmente
principalmente vino a mi mente Ricardio de Hora de Aventura, por ser un corazón viviente, pero este no encaja en la actitud fiestera que busco, así que son libres de comentar un personaje para el final de esta saga que puede ser perteneciente a cualquier serie de la cual hable en el canal. Seguramente ya estás viendo el video recomendado en pantalla y espero que te lo vayas a ver, pero después de suscribirte, likear, etc. Más vale que nos veremos en el próximo video si es que no me desmayo después de contar un chiste.